El decomiso se realizó en el kilómetro 35 en Guaycará de Golfito. En ese sector, la policía de fronteras intervino un bus de la localidad, donde un hombre transportaba una importante carga de cigarrillos de contrabando. El hombre, el cual no trascendió la identidad, carecía de documentación que validara la compra del producto, por lo cual las autoridades policiales procedieron a decomisar la carga. Esto es parte de un trabajo de control que realizan las autoridades de seguridad pública en las carreteras de la región sur de Costa Rica. Durante el cierre de 2019 y el primer mes de 2020, la región Brunca siempre aparece dentro de las zonas donde se da un volumen importante de decomisos de mercancías ilegales a nivel nacional. Licor, cigarros, productos comestibles, ropa y zapatos son parte de los decomisos más frecuentes que se realizan en esta parte del país. Las autoridades siguen atentas para evitar que productos sin documentación circulen por las carreteras del país.